Buenos días. Inicio aquí mi 22º día de ayuno en la campaña global Ayuno por la Tierra, organizado por el movimiento social global Extinction Rebellion. Iniciamos esta campaña a más de 400 personas en 26 países y, bueno, de esas 400 personas que hicieron ayuno, algunas un día, otras 7 días, cada persona lo que pudo, lo que quiso. Quedamos unas cuantas que estamos haciendo ayuno indefinido. En España somos Karen Killing, de Extinction Rebellion Ibiza, y yo, de Extinction Rebellion Granada. Pero tenemos otros compañeros y compañeras haciendo este ayuno indefinido en Reino Unido, en Francia, en Bangladesh, y bueno, tenemos también una compañera en Paraguay que está acompañándonos y solidarizándose con todos nosotros y nosotras. ¿Por qué estamos haciendo esto? En España lo estamos haciendo, bueno, lo estamos haciendo todos, en todos los países, para forzar a nuestros gobiernos a tomar decisiones drásticas y urgentes contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque no se están tomando las medidas que serían necesarias para evitar el colapso de civilización al cual nos estamos encaminando. Todo esto según la comunidad científica. No nos lo inventamos en Extinction Rebellion. Son informes de la comunidad científica mundial. En España estamos interpelando al gobierno español para tener una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica. Les estamos pidiendo una reunión porque pensamos que debería implementarse una ley de asambleas ciudadanas, pero no la que están preparando. La que están preparando no va a funcionar, es absurda. Queremos hablar con el Ministerio de Transición Ecológica para que se hagan unas verdaderas asambleas ciudadanas vinculantes en sus decisiones con el gobierno y asesoradas por la comunidad científica. De esto hemos hablado en otros momentos. Ayer no pude lanzar este directo, tampoco pude lanzar el directo de última hora en Instagram, es que sencillamente estaba de viaje. Me encuentro en Cluj-Napoca, en Transilvania, nada menos, en Rumanía, donde tenemos una reunión de la Red Europea de Carta de la Tierra. Y bueno, pues mantenemos el ayuno aquí, como sea, hay que continuar, aunque las circunstancias no sean las más adecuadas. Incluso, bueno, como estoy en el bar abandonado de un pequeño hotel de Cluj-Napoca, y es posible que escuchéis ruidos de fondo, pero bueno, simplemente son las condiciones que he podido encontrar porque en el dormitorio la conexión Wi-Fi no era la adecuada. Entonces he tenido que buscar un sitio y aquí pueden haber bastantes ruidos, pero es lo que hay. Bien, después de todo lo que he contado a lo largo de los últimos días, desde el 10º día de ayuno hasta hace un par de días, es posible que mucha gente esté con la ecoansiedad y esté con esa sensación de nos vamos al desastre y no podemos hacer nada para evitarlo. Sí que podemos hacer mucho por evitar el desastre, por lo menos para mitigarlo mucho, en gran medida. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿realmente podemos tener esperanza? Esa es la gran pregunta. En Extinction Rebellion hemos intentado hacer ver a la gente que cuando muere la esperanza comienza la acción. En muchos momentos hemos podido parecer, no sé, excesivamente pesimistas, pero lo que queremos es que la gente se dé cuenta de que si no hay acción no habrá esperanza. Es lo que necesitamos que comprendáis. Podemos tener esperanza, pero siempre y cuando nos movamos, siempre y cuando tú te muevas, te unas a la rebelión. No tenemos otra. Nuestra única fuerza radica en el número. No tenemos más fuerza que esa. Los mercados son muy poderosos. Están controlando los gobiernos. ¿Cómo podemos hacer que los gobiernos actúen en beneficio de la sociedad civil? Por número. Nuestra fuerza es el número. No tenemos otra. Y os podemos decir que realmente podemos hacerlo. Hay una investigación, como sabéis, en todos estos vídeos os hemos estado contando investigaciones científicas. Nos hemos basado siempre en lo que está descubriendo y lo que está
señalando la comunidad científica. Bien, pues también desde el mundo de las ciencias sociales hay un trabajo fantástico realizado en el año 2008 por Erika Chenoweth y María Estefan. En esta investigación estuvieron estudiando más de 300 casos de campañas violentas y no violentas que han tenido lugar entre 1900 y 2006, es decir, a lo largo de más de un siglo. Estuvieron estudiando estas campañas con al menos 1000 personas, y descubrieron que las campañas violentas conseguían sus objetivos en el 26% de las ocasiones, mientras que las campañas no violentas conseguían sus objetivos en el 53% de las ocasiones. Es decir, la no violencia es el doble de eficaz que la violencia. Se consigue el doble los objetivos marcados por esa campaña, esa revuelta o esa rebelión, se consigue el doble con una campaña no violenta que con una campaña violenta. Y explican las investigadoras que posiblemente porque una campaña no violenta es más fácil que la sociedad civil la apoye, se una a ella. Y no solo eso. Erika Chenoweth y María Estefan comentan que incluso han podido constatar que cuando el 3,5% de la sociedad civil, de la población, participa de forma activa en la campaña, en algún momento de la campaña, en algún momento clave, cuando ese 3,5% de la población participa, se consiguen siempre los resultados. Tanto si es una campaña violenta como no violenta. Aquí no se establecen diferencias. Si el 3,5% de la población apoya de forma activa la campaña, se consiguen los resultados. De hecho, Chenoweth llega a comentar textualmente: no ha habido ninguna campaña que haya fracasado después de haber alcanzado 3,5% de participación durante un evento clave. Ahí radica precisamente nuestra esperanza, en que consigamos ese 3,5%, y sobre todo que lo consigamos en Europa, porque son los países del norte global los que más están contaminando, los que más están causando el efecto invernadero, los que más están llevándonos a ese colapso de civilización. Si conseguimos el 3,5 de apoyo activo, no pasivo, activo de la población civil, podemos conseguirlo. Podemos conseguir mitigar en gran medida el cambio climático. Pero necesitamos que os impliquéis todos y todas en esta rebelión. Nos da igual que entréis en Extinction Rebellion, en Greenpeace, en Ecologistas en Acción, en Fridays for Future, en cualquier organización que os guste, que tengáis más a mano, no nos importa cuál, pero implicaos, uníos a la rebelión, en cualquier organización o movimiento social que penséis que puede ser el más adecuado para vosotros y vosotras. Pero simplemente uníos a la rebelión o nos vamos a ir al desastre. Os necesitamos a todos y todas para evitar este desastre. Y ya con lo que respecta, con lo relativo a España, simplemente deciros que el mes que viene tenemos semana de rebelión en Extinction Rebellion. El mes que viene, el mes de octubre, del 18 al 25 de octubre, vamos a llevar a cabo una semana de rebelión en Madrid. Uníos, por favor. No hace falta que estéis en primera línea. Nadie os va a pedir que os pongáis en una cadena de bloqueo, que os encadenéis a algún sitio, nadie os va a pedir eso. Eso lo haremos las personas que ya lo tenemos asumido y que lo hemos hecho ya otras veces. Pero necesitamos que nos apoyéis. Hay muchos sitios donde podéis ayudar sin correr riesgos. Hay sitios de organización, sitios para pintar pancartas, para hacer carteles, para 2000 cosas, difundir en redes, preparar memes para las redes sociales. Hay muchas maneras de colaborar, muchas, pero uníos a la rebelión. Os necesitamos a todas, si no, nos vamos todos y todas al desastre. Gracias por escuchar el mensaje y bueno, continuamos. Ahora ya creo que cada día voy a poder lanzar el mensaje desde aquí, todas las mañanas en directo desde Facebook y todas las tardes en directo desde Instagram. Gracias por escuchar. Uníos a la rebelión.